tal? Bienvenidos a un nuevo video de Tico Fam. Yo soy Alan y estamos en Cataratas del Río Agrio. Hace muchos años vinimos, ese fue como nuestro primer paseo. Les voy a poner el video aquí en la descripción. Que nos fuimos en una cuesta resbalados, fue todo un drama. Un perro me robó una gorra, nos mojamos como nunca. Pues eso está cerca de aquí. También más arriba está Catarata Valle Escondido, Tesoro Escondido, perdón. Y lo que son las Paraíso Manantiales. Aquí el camino está todos esos lugares, entonces es un lugar riquísimo en cataratas, en lugares de visitar. Y esta finca está súper bien desarrollada para pues, el turismo. Como ven, tenemos un amigo ahí, dinosaurio. Entonces, bueno, nos vinimos unos compañeros del cole hace muchos años, amigos, hermanos, casi que hermanos míos. No vinieron a la family, se quedaron en la casa. Pero bueno, esto es casi que andar con Tico Fam igual la familia. Síganos en este video, ojalá les gusten, denle like de una vez y suscríbanse al canal y síganos en este video de Catarata Río Agrio. Lo que vamos a hacer hoy es la caminata hacia la catarata, pero tienen otros servicios. Lo montan uno en un camión a unas pozas a celestes. Están a unos kilómetros de aquí, eso también pues dan ese servicio, no sé el costo, pero lo que cuesta la entrada y esta caminata son 8000 colones por persona. Aquí tienen restaurante y todo para que vengan, no está incluido en el precio de la entrada, pero más tardito vamos a almorzar acá. Un velociraptor. El famoso chimuelo. Ay, qué chido. Hola, chimuelo. Josué era encantado por chimuelo, tenía un traje y todo. Hola. Un bebé tiranosaurio. ¿Dónde está su mamá? Como para huir. Este sí, cuidado con el Carnotauro. Con la película. Ah, mira, este sale en Jurassic Park. Hipacrosaurus. Para Saúl Rolopus, para Saluropus.
las gotas que caen en los ojos se enchilan. Este río es de aguas volcánicas. No se puede tomar, no es potable. Y tampoco se puede bañar. Muy ácida. Sí, no, bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Este es un lugar muy bonito para traer a la familia, a los chicos pequeñitos que les gusta pues, los dinosaurios. La verdad es que es una buena inversión de tiempo y dinero venir y pasear. La verdad que he impresionado por el proyecto acá. Y bueno, sigan a Tico Fam, denle like al video si les gustó. Dejen sus comentarios ahí de si les gusta acá, si han venido, qué les ha parecido, para que otras personas pues vean la experiencia que ustedes han tenido. Y suscríbase a Tico Fam para más videos de paseos en Costa Rica y en otras partes. Ahora en la noche me quedo acampando junto con otros de los compañeros en la casa de mi amigo. Entonces, bueno, tal vez grabo un poco, pero era como para hacer un relax ahí de con los compas y acampar. Pero bueno, de nuevo gracias por seguir a Tico Fam, suscríbase y hasta la próxima. Bendiciones, chao.